Ahora, ¡hola! Estamos dentro. Alright. Hola. Hola. ¡Ostras! Dios, el eco. Madre mía, que estaba en bucle. Hola, ¿qué tal? Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo programa de Ciencia al Cubo. Oye, he sonado un poco como cierto youtuber al que no voy a mencionar. Sí, lo diremos que. Bueno, bienvenidas a todos y todas. Chicos, aquí a que me acompañan en este fantástico directo. Tenemos a Breaking Blood, tenemos a Teorema Pi y tenemos a... ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Pero y este quién es aquí? Pero se nos ha colado un Power Ranger en la... Se nos ha colado... Ojo, la primera vez que vemos una skin en real, ¿sabes? ¡Ojo! La meta skin. Bueno, aquí tenemos a, como efectivamente delata su handle, al físico barbudo, que hoy, bueno, dilo tú, Adri. Está con la cancelación de ruido. ¡Hola! ¡Qué calor, ¿no? ¡Feliz día de friki! ¡Ojo! ¿No será hoy el Día del Orgullo Friki? Hoy es el Día del Orgullo Friki. Felicidades a todos vosotros. Y bueno, vosotros que estáis aquí divulgando la ciencia en Minecraft y los que lo estáis viendo. Sois los frikis de cuidado. Nos llamará frikis ahora por estar divulgando la ciencia en un mundo de cubitos, ¿verdad? Vas a caer en esa simpleza. A todos se le dice friki ahora, de verdad. También te digo que lo ha intentado muy fuerte cambiándose la skin, pero yo creo que todavía si Vlad y yo nos ponemos al lado suya, Vlad, por favor, seguimos ganando. Hostia, no me acordaba ni de las alitas que llevaba yo, tío. Espectáculo. Parecemos los... que llevas alitas de hada. Oh. Alas y jetpack, que lleva las dos cosas. Hombre, de todo. Sí. Y la bota de Slime. Ojo, ¿eh? ¿Es posible que nos parezcamos a los malos de Power Rangers, Adri? Total. Ay, qué maravilla. Bueno, bienvenidos una vez más a un nuevo programa de este fantástico programa que hacemos todos los lunes a las 7 en el marco del CNTV, que básicamente cumple esta bonita labor de hacer divulgación, pero dentro de el espacio virtual voxelizado pero renderizado de Minecraft, donde, bueno, pues cada semana eso, cubrimos cada uno un tema interesante. Hemos tratado laberintos, cómo es el algoritmo de un laberinto, hemos hablado de química, de isómeros, hemos hablado de grafos, y bueno, sí, iba a decir de isómeros segunda parte, también es cierto. Hemos hablado de muchas cosas y hoy, pues de nuevo, venimos con un nuevo fascículo de este programa que podrás encontrar en tu kiosco virtual llamado Senio, donde hoy va a ser Roberto, el señor Teorema Pi que tenemos aquí, el que nos va a estar hablando y además de cosillas de programación. Sí, que ya iba haciendo hora. Ya va tocando, ¿no? Porque hemos hablado mucho de programación aquí en el programa, pero nunca hemos hecho una introducción básica a la programación. Y va a estar bastante guay. O sea, yo ahora te pasaré la bot... Como matricularse en una de segundo sin haber hecho informática de primero. Hoy podríamos considerar este programa, le podríamos llamar algo así como Computer Craft, el concurso. Por el chat propone Isómeros 3. El retorno. Oye, tocaría dormir, no, ¿eh? Pero se debe dormir. Vamos a dormir. Tengo 70 ventanas abiertas y no sé cuál es. Aquí el país. Bueno, en breve voy a pasarte la batuta, Roberto, pero antes vamos a hacer el recordatorio fundamental que hay que hacer siempre, y es que este programa está en el seno de un proyecto hermoso que es EsenioTV. Bueno, EsenioTV, cuyo URL en Twitch es Esenio, porque nos gusta complicar las cosas. Pero bueno, EsenioTV, que es un proyecto donde nos juntamos todos los divulgadores que estamos en Esenio para hacer diferentes formatos, a cada cual más interesante, y que podéis apoyar este proyecto pues con las suscripciones típicas que tenemos aquí en Twitch, que son las suscripciones de Twitch Prime. Son gratuitas para ustedes si tenéis Amazon Prime, y con eso pues estaréis contribuyendo a que este proyecto sobreviva, avance, crezca, madure y acabe muriendo, porque así es el ciclo de la vida. Eso por un lado, y luego también el 50% de los ingresos que acumulamos pues también va a ser un donativo que daremos a la ACC,
esa asociación contra el cáncer que yo solo puedo pronunciar si me hago un 15 de lengua. Y nada más, con esto pues hay un montón de beneficios además. Si sois suscriptores del canal, además de estar apoyando este bonito proyecto, pues tenéis el Discord solo para suscriptores. Tenemos emojis súper guapos, súper chulos, diseñados por Arcadi y compañía. Tenemos muchas cosas, así que ya sabéis que queremos ver muchas suscripciones en this directo. Porque nos hace happy, porque nos pone felices. Carlos, me comentan por el pingallino y por el chat y por varios sitios que se te oye un poco alto, ¿puede ser eso? Podría ser. Decirle a vosotros que baje un poco la ganancia a Carlos, que no se nos lee. Que no les leo yo a ellos. Ah, que no se les lee, claro. Vale, sí, que lo habrá dicho varias personas. Sí. Claro. Que digo, que tiene que ver el audio con que lo leamos. Vale. Es que la sorpresa en realidad es que el programa va a ser en ASMR. Hoy todo va a estar susurrado, chicos. Menos el de Vlad, que tiene cancelación de ruido. Y entonces suena muy aburrido todo. Bueno, hoy, antes de entrar, hemos estado un rato, pero que no te imaginas, flipando con lo de con lo de dar palmas y todo eso, con la cancelación de ruido de Nvidia. Ahora mismo estás pegando palmas y no se oyen, justamente. Es que, dale. ¿Yo? Sí, dale. Tenéis un aplauso mudo. O sea, yo soy el único que no tiene cancelación de ruido. O sea, a mí se me tiene que oír. Sí, lo hace los coros. Total. Pero es muy fácil, aplaudes los flipes, no se oye. Claro. Ay, Dios mío, bueno. Roberto, todo tuyo, te doy la batuta. Yo seré tu cámara, te seguiré hasta la muerte. Vale. ¿Qué nos tienes que presentar? Pues vamos a hablar un poquito de eso, de informática. Por cierto, eso, le doy las gracias a los ingenieros de Nvidia que me permiten poder tener el ventilador encendido y no morir aquí en Andalucía, que estamos a 40 grados, joder, sin que se me escuche. Y por cierto, que decir también que aparte del Día del Orgullo Friki, es el Día de la Toalla, por la guía de los Autostopistas Galácticos. Joder. Aquí lo celebramos todo. Aquí lo celebramos todo. Yo se lo digo, el Día de la Toalla, ¿por qué lo consideras algo ajeno al Día del Orgullo Friki? O sea... No, claro, está totalmente integrado. Vale, eso me parecía. Antes decían, yo creo por que el chat, de hecho parece... buscarían las fechas por eso. ¿El qué? Antes han dicho por el chat que pareces un juez americano de hace dos siglos. Sí. Es verdad. Un lore inglés, ¿no? Creo que, no sé, no, ya no lo usan, ¿no? Pero bueno, sí. En el Parlamento Británico todavía. Bueno, no sé si todavía, pero antes también lo usaban. Yo creo que sí, que todavía lo mantienen. El speaker. A mí me suena que sí. Sí. El nivel. Bueno. Pero bueno. Anyway. ¿De qué vamos a hablar? Que vamos a hablar de eso, informática. Vamos a hacer una pequeña introducción a la programación. Yo imagino que muchas de las personas que están aquí ya... Bueno, de las que están aquí, me consta que todas saben programar. Todas. En mayor o menor medida. Todas. Pero imagino que... Yo creo que sí, ¿no? Todas. No, que... Ni una se escapa. De las que estamos aquí ahora mismo en el server, creo que ni una se escapa. A ver, que de alguien... las que están en el chat, que, no sé. Que alguien haga un print console.log si no sabe programar. Vale, en el chat parece que sí hay personas que no han programado nunca o no tienen mucha idea. Alright. Así que vamos a hacer una pequeña introducción por lo menos a las estructuras más básicas de la programación, y si da tiempo al final veremos algún programita un poquito más complejo, pero al menos ver las estructuras básicas, que son muy parecidas en todos los lenguajes de programación, quizás cambiando las palabras o el orden de las cosas, pero Eclipse, más o menos Eclipse. ¿Hay Eclipse? ¿Otras? Saca el Excel. Te interrumpo, pero es que esto es importante. Sí, esto es importante. Apunta. Una captura de pantalla. Paramos el programa porque hay un eclipse. Se cancela. Algún día hablaremos de los eclipses en Minecraft.
A ver. Que no es coña, que este señor tiene un Excel en el cual se está apuntando todos los eclipses y todos los días en los que hay eclipse para ver si hay alguna correlación, sí. Eso, alguna correlación. O sea, es ciencia, es ciencia. ¿Alguna correlación entre que el programa sea bueno y haya habido un eclipse, algo así? Correlación física, ¿no? Claro, claro, porque la posición de los astros influye fuertemente en la audiencia y en la y en la calidad del programa. Sí, estoy preparando una encuesta en Twitch que la han pedido y ojo, podemos preguntar si saben programar. ¿Porque si hay correlación? No, si saben programar. Yo todavía estoy en el capítulo anterior. El problema es que no me deja. No sé por qué, soy un noob, soy un boomer, ¿vale? O sea, sé programar, pero una no sé. Encuesta... De Twitch. No ah, sé. Ah, vale. Pues ni idea. A ver. Si hay alguien, algún moderador por ahí. Vale, creo que ha salido. Creo que ha salido. ¿Tenéis? Ah, ya. Vale, guay, sí, guay. Ya ha salido, sí. Alright, vale. Chacho. Alright. Bueno, pues vamos entonces al lío, ¿no? Venga. Vamos a. ¿Qué nos venimos aquí? Pero el edificio negro este de allí no es el tuyo para el programa de hoy. Y tengo un problema con la encuesta. ¿El qué? Tengo un problema con la encuesta. Sé programar, pero no soy hacker y tampoco sé qué es Stack Overflow. Entonces no sabes programar. Vale. Pues venga, no sé. Vale. Bueno, ya está. Perdón, después de estas dos interrupciones, puedes seguir, Robert. No, para nada. ¿Vale? Ay, que me gustó este cabeza... programa. ¿El qué? Que me gustó el programa este, el del modelo de Ising. Estuvo muy chulo. Ah, sí. Lo tenéis resubido al canal de YouTube de Senio. Joder, TV. Qué forma más. Ojo, de meter la promo, Ojo, Me ves estar orgullosa de mí. Pues, Nevesu que no sabe lo que viene ahora. Bueno, ya verás. A ver, no, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos aquí a KB2A, porque Cabeza murió en el fondo del mar. Vale. Entonces, aquí tenemos la segunda versión. Y bueno, vamos a, para enseñar un poquito de la introducción a esto, a la informática, vamos a utilizar ComputerCraft. O como ponía antes acertadamente Arcadi, ComputerCraft. ComputerCraft. Que nos permite básicamente programar en Minecraft, ¿vale? Hacer algunas cosillas. Y concretamente vamos a usar una tortuguita que ya hemos usado en un montón de programas anteriormente, ¿vale? Y bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues si entramos... Hoy básicamente vamos a estar casi todo el tiempo dentro de la tortuga. Por suerte. Como aquellas vacaciones exóticas que tuve en Tailandia. No preguntéis. Por suerte, creo que todos vemos lo mismo en la... Sí. Sí. Yo. Como estaba antes con Vlad haciendo alguna prueba. Pero no estás escribiendo ahora, ¿no? No. Solo has puesto E. Vale. Y no lo he puesto ni yo, lo ha puesto otra persona. O sea que... Vaya. Me adelanto a Adrián. Creía que había sido Adrián. Vale. Sí, no, se siente CD Country. Bueno, la cosa es, para escribir un programa dentro de una tortuguita o dentro de aquí de ComputerCraft, básicamente lo primero que hay que hacer es escribir edit y el nombre del programa que vamos a crear, ¿vale? Técnicamente habría primero que escribir dir y comprobar que no haya ningún programa que se llame igual, pero, o sea, dir escrito así. Mejor no lo vamos a escribir porque el código que tenía antes escrito la tortuga, que lo escribió Carlos, ¿sí? Al parecer creo como 300.000 archivos. vamos a darle, por favor. ¿Sí? ¿Lo vemos? Hombre. Pues vámonos. ¿Vale? Bueno, pero no son tantas, ¿no? Sí, son tantas. Vale. Ojo. Pone equipaciones, ahí va. Ojo. Un montonazo. Mea culpa. Entonces eso. Habría eso, comprobar que no existe ya el programa y crear uno nuevo, ¿vale?
Entonces vamos a hacer una tortuguita que lo que va a hacer básicamente es, si al final no da tiempo, que resuelva el laberinto de la por el método de la mano derecha. Pero no lo vamos a... No lo vamos a dejar porque a lo mejor no da tiempo, ¿vale? El método de la mano derecha me recuerda a mi pubertad. Bueno, sí. Pubertad. Bueno, bien. Edith mano derecha. Edith mano derecha. Hay que ponerle la norma no escrita, ¿eh? Que hay que ponerle nombres a las cosas que luego se reconozcan, ¿vale? Hombre, pues, claro. Mano derecha. Y entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo puede el programa comunicarse con nosotros, ¿vale? Cómo representa el programa algo y nos devuelve información, ¿vale? Para eso, en ComputerCraft tenemos el comando print, ¿vale? El buen autocompletado. All right. Que básicamente, nosotros escribimos después una... Por cierto, ha ganado, sí, pero con Star Overflow, ¿no? Como era esperable, o sea... y el que ha dicho sí, soy un hacker, en realidad es más noob que el que ha dicho sí, pero con Star Overflow. O sea, tenéis que saberlo. Tenemos que tener esta conversación, chavales. Es un Nurenkernel, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama sí. esto de que mientras más sabes, sí. más sabes que no sabes? Y eso, la Kruninger esta. Sí, no sé qué. Los Choco Crispy, sí. Bueno, la cosa es que escribiendo print, puede, el programa nos puede devolver o un número directamente, si escribimos un número y ejecutamos el programa, ¿veis que nos devuelve el número que lo habíamos puesto? O si escribimos un texto, también nos lo puede devolver. Importante, los textos en la mayoría de lenguajes de programación, por lo menos los que yo conozco, se escriben siempre o entre comillas dobles o entre comillas simples, ¿vale? Lo pongas aquí, el típico hola mundo, que es lo típico que se suele escribir para empezar. Si lo ejecutas, ¿veis que el programa nos devuelve? Nos escribe hola mundo. Alright. En este caso. Este es el primer programa que hay que escribir. En este caso, a lo mejor la gente dirá, joder, pero si han montado aquí series de algoritmos, todos locas y tal, y ahora están enseñando a programar lo más básico. Este programa es un programa dedicado a Vlad, ¿vale? Para que Vlad aprenda. Este programa vamos a acabar y le vamos a hacer un examen a Vlad, y la semana que viene va a tener que programar su puto algoritmo de moléculas. Para que se calle la boca. Que cada semana es como, bueno chicos, voy a preparar el programa. Venga, necesito solucionar este problema de la informática. ¿Qué podéis hacer? Yo me lo aprendo y ya para a partir de ahora todos los programas los haré yo, ya verás. Vas a alcanzar el nivel hacker, vas a llegar. Sin pasar por Star Overflow. Bueno. Entonces, ya sabemos cómo el programa se puede comunicar con nosotros. Ahora, siguiente paso, variables. ¿Qué son las variables? Ay, Dios. A ver, en el chat, ¿qué son las variables? ¿Cómo definiríais lo que sí sabéis algo de programación? ¿Qué diríais que son las variables? Si no, mientras responde el chat, vosotros, ¿cómo definiríais una variable informática? ¿Yo? Sí, tú mismo. Tú algo sabrás, ¿no? Sabrás lo que es una variable. Pues vamos a decir que es un espacio en memoria reservado para poder asignar cualquier tipo de dato que pueda variar en el tiempo de ejecución del algoritmo. Por decir así, algo de lo que he escuchado. Algo, ¿no? Por ahí por la calle. Bueno, no está muy bien, pero... Digamos que... Se puede pulir. Aproximadamente eso. Con ciertos matices. No, pero básicamente... Wiki cheating. ¿Vale? Dicen por el chat, wiki cheating. Yo creo que difícilmente se podría haber definido mejor. ¿Vale? Está cuanto... de memoria donde almacenas información. Sí, está quantum fracture aquí por el chat. Pues, por ejemplo, una variable sería su estado de si el personaje está vivo o muerto si entrara al servidor de Minecraft. Efectivamente. Oh. Venga, ya no se atreve, ¿eh? Porque como entraba en los primeros programas donde entraba solamente a pegarnos con un palo. Pero es que ahora, como vamos disfrazados de drag queen, con poderes mágicos y de cosas, ya ni se atreve. O sea, entra, Crespo. Ahora no es palo que valga. Ojo, ojo, ¿eh?
De momento solamente eres una variable latente, Crespo. Esa es que tanto te gusta. Sería una variable booleana, ¿no? Eso sería booleana. Efectivamente. Ojo, 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 ojo. Ojo, ojo. Ojo, que se lleva la. Tipos de variables. Se lleva la H de Hackerman ya. Por vale. Suerte, aquí en Lua, que es el lenguaje de programación en el que está escrito el ComputerCraft, no tenemos que definir el tipo de variable, ¿vale? All tú right. Lo pones y él ya se encarga de definir el tipo que sea, ¿vale? Uh-huh. Pero sí, para que lo sepáis, para los que no lo conozcáis, el tipo de variable booleana básicamente es un tipo de variable que puede tener dos valores, o verdadero o falso, ¿vale? Correcto. Luego ahí, pues, numéricamente pues puede tener enteros, puede tener decimales, puede tener un montón de cosas. Puede tener una variable que sea cadena de caracteres, como hemos explicado antes con las dos comillas, lo que escribís ahí es una cadena de caracteres. O sea que, un montón de tipos de variables. Lo que has comentado de que no tienes que declarar el tipo de variable es porque hay lenguajes que, como Java, que son un poco coñazos a la hora de escribir, que si tú creas una variable tienes que decir boolean variable igual y ponerle tal. Y siempre tienes que estar especificando al principio el tipo de variable que es, ¿vale? Eso pues es más eficiente a la hora del propio lenguaje poder saber cuánto espacio tiene que reservar en memoria y toda esta historia, pero... Pero bueno, ya los lenguajes modernos como... Iba a decir como Lua, Lua no es moderno, pero... En este caso, en este caso lo tiene, o Python y tal, pues ya no hacen falta de todo esto. O MATLAB. Bueno, estamos hablando de lenguaje de programación, Roberto. Ay. Bueno, la cosa es, ¿cómo se define una variable en Lua? Pues muy sencillo. Además, en la mayoría de lenguajes de programación es muy parecido. Básicamente, escribes el nombre con el que quieras almacenar esa información. Por ejemplo, texto, ¿no? Por ejemplo. Y luego escribes el texto que quieres almacenar. Hola. ¿Vale? Y luego ya, cada vez que llames a ese texto, automáticamente se sustituirá por el valor que tiene. ¿Vale? Si yo ahora escribo texto aquí y ejecuto este programa, no me escribirá texto como tal, sino que me escribirá el valor que tiene el texto. Es decir, hola mundo, ¿no? Si lo ejecutamos aquí. Ahí está. ¿Vale? ¿Veis que pone hola mundo? Alright. Claro, pero es importante lo que ahora lo has puesto sin comillas, ¿no? Porque has llamado a una variable. Efectivamente. Sí, yo esto lo hubiera puesto entre comillas, como bien ha comentado Vlad. Uy. ¿Qué pasa? Uy, que me salgo. que le he dado el botón que no. Ah. Aquí. Lo ejecuto, ahora pone texto, ¿vale? Porque no me ha cogido el valor de la variable, sino la cadena de caracteres texto, ¿vale? Luego, ¿qué más se puede hacer? Pues por ejemplo, puedes trabajar con valores, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tienes un número, que una variable que sea numérica. Por ejemplo, el 15, ¿vale? Pues yo puedo escribirla aquí, como antes he dicho, pero también puedo trabajar con ella matemáticamente, por ejemplo, poniendo el valor de la variable y le sumo 5, ¿no? Por ejemplo, si lo ejecuto ahora, cogerá el valor de la variable, que vale 15, y le sumará 5, es decir, me debe devolver 20, ¿vale? Y como veis ahí, efectivamente me devuelve 20. All right. ¿Vale? ¿Tenéis otra encuesta en el chat de Twitch? A ver. te falta Excel ahí. Vale, bueno. Cruel. He preguntado qué lenguaje es mejor y por mayoría aplastante, con un 90%, Python se pone a la cabeza. Como no podía ser de otra manera. Pero bueno. Aquí estoy viendo un claro bullying. Está diciendo F por Fortran. F por Fortran. Vale. Bueno. Total. Vale, esto, entender las variables más o menos, yo creo que es relativamente sencillo. Vamos ahora con cositas más interesantes. Como son las estructuras condicionales. Toma. ¿Vale?
Los condicionales básicamente sirven para... no sé si se llaman condicionales o tienen otro nombre. No sé. Bueno, vamos a decir que... Da igual, no somos de letras. La cosa es... Ay, que no he votado, espérate, voy a votar. Sin Wolfram, sí. Los condicionales básicamente sirven para que parte del código, o sea, si quieres que parte de tu código se ejecute cuando una serie de circunstancias se den, ¿vale? O sea, si pasa algo, que entonces pase otra cosa, y si no pasa, pues que pase otra cosa diferente, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo, ojo que te viene uno de Python! ¡Cuidado! Chico, a ver, hooliganismo tampoco. Vaya odio. Madre mía. Una cosa es que discutemos sobre el lenguaje de programación y otra que aquí y allá, y ya pelea y. La pelea física. Espérate como venga un creeper de Python. El garbage collector. Va a venir un garbage collector que se llama. Bueno. Total. ¿Cómo funcionan los condicionales? Pues las estructuras condicionales, en la mayoría de lenguajes, yo creo. De hecho, yo no sé si hay algún lenguaje en el que no empiecen con un if. Sí, ¿alguno conocéis alguno? ¿Alguna? No. ¿Alguien sabe? Conozco, son así. If. No, yo creo que todos. Yo sé que en la macro de Excel me parece que empiezan por if con la i mayúscula, pero. Es un if, sí. Sí, eso sí, sí alterna. El que sea mayúscula minúscula, algunos sí lo tienen, pero. Algunos sí. Pero no me suena, ahora. Curioso. All right. El suite, sí, el suite que es una especie de condicional, sí. Pero al final, bueno. Brainfuck. ¿El qué? Brainfuck. ¿Cómo? ¿Brainfuck? Era un. ¿Cómo que? Bueno, esto lo sabrá más de Country, pero me suena que era un lenguaje que era como muy complicado y complicado a propósito. Ah, bueno, así hay lenguajes de programación que son de ese rollo. Hay lenguajes de programación que son simplemente con espacios y tabuladores, por ejemplo. Sí. Que solo programas con espacios y tabuladores, claro. Lo pone ahí, lenguajes esotéricos son ese tipo de lenguaje. En la leche. Eso sí es un hacker, el que programa en eso. Cobardes. Pero bueno, en general no vais a programar en esas cosas. Lo normal es que tú programes en un lenguaje normal y luego con un traductor lo traduzcas automáticamente, ese tipo de cosas. Pero bueno, si alguno se quiere meter y programar directamente ahí, pues ahí ole su papo. Aparato genital, dependiendo del sexo que tenga. Bueno, total. Los condicionales estos empiezan con un if, luego normalmente viene la condición que debe de cumplirse o no, y luego lo que pasa en cada caso, ¿vale? Nosotros aquí, para hacer la promoción buena, y durante un ratito, vamos a ver cómo podéis decidir si os suscribís a este, si podéis suscribiros a este vuestro canal de ciencia por excelencia, ¿vale? Toma. Para ello, necesitáis primero saber si tenéis Twitch Prime, ¿vale? Vamos a suponer que tenéis Twitch Prime, ¿vale? ¿Estás a lo mejor haciendo una promo encubierta? Porque me está encantando. A lo mejor es encubierta. Ojo. Qué sutilidad. Ojo, que a lo mejor esto merece suscripciones a Casco Porro. Yo no digo nada. No pero sé. Ahí... O sea, os lo pongo en bandeja. Contradecir a Roberto puede, pero contradecir al padre Alan Turing. A Bull. A toda esta gente que ha basado sus conocimientos para desarrollar este lenguaje, para hoy poder tener este código, por favor. Hombre, gracias a ellos nos estáis viendo ahora en directo. A Ada lo velase también. Anda. Ada que lo ve y lo hace. Bueno, venga. Ojo, que se conecta factura cómica. Bueno, hombre. Espérate. Bueno, si quieres, Roberto, mientras nos busca, porque va a tener un buen rato hasta que nos encuentre. Sí, yo continúo aquí con la cosa esta. Vale, entonces, ¿qué pasa? Si imaginaos que tenéis Twitch Prime, pues vamos a ver. Si tenéis Twitch Prime, os podéis suscribir de forma gratuita. Estupendo. Pues, ¿cómo se escribiría esto aquí? Pues decimos, si Prime.
es igual, igual, así. ¿Vale? Ojo, aquí en, al comparar se utilizan dos signos de igual. No confundir, si usáis solo uno, lo que estáis haciendo es asociar una variable, como en la primera línea. Estáis asociando un valor a una variable. Con dos signos de igual, lo que hacéis es comparar si la cadena de caracteres es igual a esa otra cadena de caracteres, ¿vale? O si fuera el número, si un número es igual a otro número y cosas así. Correcto. ¿De acuerdo? Además, de nuevo, el signo, el doble igual, es bastante extendido en varias, en la mayoría de lenguajes de programación. ¿Vale? Entonces, ahora decimos, si esto, entonces, aquí esta palabra clave, depende del lenguaje. Uh-huh. Algunas veces está, otras veces no. Y lo que decimos es, ¿qué pasa si esto es cierto? Pues entonces podemos imprimir, pues, que sí se puede suscribir. ¿Vale? Podemos okay. escribir, por ejemplo, aquí... Que se suscribe directamente. Efectivamente. No condiciona. Podemos escribir, por ejemplo, aquí un print, para que se sepa lo que estamos haciendo, ¿no? Ojo, que estamos jugando con vuestra mente, chavales. Bueno. Efectivamente, como dice TFFAM, uy, las veces que se falla un programa por esa tontería de lo del igual y el doble igual, ¿eh? Muchas veces. Muchas veces. Y a veces, porque yo no sé cómo actuará Lua, pero esta línea de aquí, del if, cuando tienes if prime igual igual sí, habrá lenguajes que sí te acepte esa asignación en ese momento. Con lo cual, si te acepta esa asignación, lo que va a evaluar como condición es que exista ese objeto o esa variable o no. Con lo cual, no te va a fallar ni siquiera, no te va a decir error. Te va a decir, ah, vale, true. If true, pa'lante. Entonces, suerte tú buscando... ¿Dónde falló? Y lo peor puede ser cuando haces un condicional de esto en un bucle, que ahora veremos. Ay, Dios. Entonces, hasta luego, Mari Carmen. Pablo Conecta dice, yo nunca he entendido cuándo hay que poner igual o igual igual. Pues lo que ha explicado Roberto, o sea, igual, arriba lo tenemos para asignar que una variable va a tomar el valor que le especificamos, ¿vale? Ahí la variable prime toma el valor sí. Exactamente ahí le asignamos el valor. Y abajo lo que hacemos es evaluar o comparar si prime es igual a ese valor, ¿vale? Es decir, aquí estamos en la primera línea, se dice prime, le ponemos el contenido de esa variable, va a ser sí. Y en el if, lo que estamos diciendo es si prime ahora su contenido, que es sí, es igual igual a sí. ¿Vale? Asignación versus... Son dos cosas totalmente diferentes, no tienen nada que ver de hecho. Nada que ver. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Ahora si ejecutamos esto, como tenemos Twitch Prime, pues nos dice, ¿puedo suscribirme a Senior TV? Pues sí. O sea, toma. Que si tenéis Twitch Prime, ¡ojo! ¡Ojo! ¡Que lo dice un programa! ¡Ojo! Que esto es la revolución de las máquinas, chavales. ¡Ojo! Yo creo que si te lo dice un... Si os lo decimos nosotros... Pues vale que no nos hagáis caso, pero si os lo dice una máquina... O una tortuga, chicos, o sea... ¿Vale? Entonces, otra cosa que podríamos hacer es, por ejemplo, si no tienes Twitch Prime, pues podemos usar otra palabra clave, que es else, y que nos imprima aquí un... no. ¿Vale? No te puedes suscribir. ¿Vale? De forma que... Si yo ejecuto esto, como si tengo Twitch Prime, pues me puedo suscribir. Y si no tuviera Twitch Prime, pues te voy a pronunciar Twitch Prime todas las veces. No voy a pronunciar la che final ni una vez. Eso que por si alguien lo ha dudado. Eso que no sé, ¿vale? Yo digo... Amazon Prime. Amazon. Roberto, es muy interesante lo que estás hablando y esto está generando un debate súper interesante en el chat de... Tora dice, ¿soy yo o veo a alguien recién salido de la ducha o es modo rabino? Y alguien responde, no, yo veo a un juez inglés. Es decir, están hablando de la meta, de tu meta aspecto ahora mismo con la toalla. Esto lo explicamos al principio del directo. Básicamente, lo que decía es que hoy es el día del orgullo friki y simultáneamente es el día de la toalla, ¿vale? Entonces me he puesto aquí una toalla pues, para conmemorar el día de hoy. Totalmente. Para que no lo conozca, es por la guía del autotopista galáctico, en la cual se establece que una toalla es el objeto más importante o más útil del universo, ¿vale?
Totalmente. Echarle un vistazo por ahí a la definición porque está ojo, muy ojo. Bien. Espera, que no se está viendo en el chat. Ojo. No se está viendo en el chat. Sí, sí. Chicos, ¿dónde estáis? Llora Quantum Fracture. Oh, qué penita. Oh. Fractura cuántica. ¿Dónde está? En el spawn, Crespo. ¿Está en el spawn? Espérate, tranquilo, Crespo. No, no, que no, estamos nosotros. No, ah, vale. Búscanos. Piénsatelo dos veces, Es venir sí. O morir. Sí, sí. Estamos aquí en el spawn, sigues todo recto, saltas el monumento y sigues el camino y ya está. Hay un camino. En este caso no hay un botón, pero hay un camino. Sí. En el código hay un bug que te voy a solucionar rápidamente. Y es que dice, sí, tenemos Prime, ¿puedo suscribirme a Senio? Sí, si no, también pero pagando. Ah, pero es que eso viene ahora. Ah, perdón. Entonces, vale. Sí, sí, sí. Pues claro. Vale. Bueno, pero entonces la condición de momento, no. ¿Puedo suscribirme gratis a Senio TV? Vale. Ah, pero lo que vamos a hacer ahora es unir operadores booleanos. Ojo. Claro. Ojo. Oh, Dios mío. Que aquí viene la gracia. Porque los operadores booleanos, que yo sepa hay tres, no sé si me equivoco, que son el O, escrito OR en inglés, el I, escrito AND en inglés, y el NOT, escrito NOT en inglés. ¿Dormimos? Sí. Yo te digo, también tu código está a un if de convertirse en machine learning, ¿eh? Entonces la segunda variable podría ser, tengo 5 euros en la cuenta. Ahí está, dinero. ¿Cuánto dinero tienes? Como diría Broncano. Pues por ejemplo, si tengo 20 euros, pues vamos a ponerle aquí otra condición. Vamos a hacer ahora la comparación de, si tienes Twitch Prime, te puedes suscribir. Pero si tienes 5 dólares, también te puedes suscribir. Entonces, ¿cómo se escribiría eso? Pues decimos que escribiríamos que sí te puedes suscribir si tienes Twitch Prime o, escrito en inglés, el dinero que tienes los dólares. Es mayor o igual a 5, ¿vale? Ah. Ojo. Sí. Y en este caso, si una de las dos condiciones se cumple, también te podrías suscribir. En este caso, por ejemplo, no tengo Twitch Prime, perdón, Amazon Prime, que se me unía más fácil. Pero sin embargo, me dice que sí me puedo suscribir porque tengo 20 euros en mi cuenta corriente. Ay. ¡Ojo! Entonces aquí ya, ahí no hay escapatoria. A ver, la dice única escapatoria sería que no tuvierais. Ojo. El guerrero de la noche. El guerrero de la noche. Giraos. Ojo. ¡Qué bonito! Mira, te trae pan y como sabes que necesitas comida. Pues lo voy a matar con una barra de pan directamente. Ven, Crespo. Ahí, torre chulo. Crespo, pégame. Pero pégame, Crespo. Atrévete a pegarme. Pequeño. Ya de paso tira un pico también, ¿eh? Sí, bueno, está tirando. Está un pico. Está echando lastre. La ofrenda de Crespo. Panes y picos. Ojo. Y le voy a matar con una baguette. ¿Cuánta vida tienes? Desgraciado. Yo creo que lo que está haciendo es vaciar inventario ya. Ay, que no puedes golpearme. Y acaba de descubrir que no puedes golpearme. Le quedan 4 corazones y medio. Mira como huye por la puerta. No puede volar siquiera. Soy tu peor pesadilla, Quantum Fracture. Llámame Hamiltoniano, ven. Estoy aquí, vas a morir, me voy a quedar con tu tumba. Que no puedes. Madre mía. Me he hecho una armadura tochula. A dormir, anda. Oh. Muerte por pan. Una cosa, tenemos Dirt, porque yo creo que él no va a encontrar la tumba. Dirt, claro, sí. Aquí hay un montón de Dirt. Vale, pues ponle un poco de Dirt por encima para que no se identifique y ya es que llega hasta aquí. A ver. Tiki, tiki. Estos son momentos musicales, ¿vale? Esto es. A ver, en realidad él tiene un punto gigante que le indica dónde ha muerto. Ya, también es cierto. Pero bueno. Bueno, da igual.
verdad. Joder, Roberto, tío. Dice que venía son de pan, pero pues haber avisado. Venía en son de pan. Hasta, por favor, algún moderador. Exclamación humor. Bueno. Bueno. Yo cojo total, el pan, ¿eh? Sigamos. En este caso, como no tenemos Twitch Prime, pero sí tenemos más de 20 euros, pues os podéis suscribir. Por cierto, ¿no se ha suscrito nadie todavía? Nadie. ¿Todo? Fatal. Madre yo, mía. Yo voy a tirar del cable, voy a pagar el programa, o sea. Eso quiere decir que tenemos mucha gente sin Twitch Prime o con menos de 5 euros. Claro, que siendo informáticos, pues tiene sentido. Bueno, en realidad, un poco. O que ya están suscritos, que tenemos también muchos suscriptores que ya nos están viendo. Claro. Ah, bueno, ese es el otro condicional. Claro. Otra cosa que podemos hacer, diferente, que esto también varía un poquito dependiendo del lenguaje de programación. Hay otra palabra reservada que te permite concatenar varias lógicas o como se llamen esto. Dice Nevesu que lleva 45 minutos maquillándose y que espera que le digamos que está preciosa. Nevesu, tú siempre estás preciosa. Por favor. Sí. No hace falta ni maquillar. Total. Otra palabra nueva. El else if, ¿vale? Aquí, depende del lenguaje, puede o ir todo seguido o ir por separado. En este caso, en Lua va todo junto. Que básicamente lo que hace es, primero comprueba la operación lógica del if. Si no se cumple, entonces pasa a la comparación lógica del else if. Else if puedes poner todas las que quieras, uno detrás de otro. Y va a ir por orden. De forma que en este caso, por ejemplo, a ti si tienes Twitch Prime, te suscribes mejor con el Twitch Prime porque te resulta. Porque es gratuito. Y en este caso. Era lo que decía Carlos al principio. Aquí sí, y es gratis. ¿Vale? La gente dice else if versus else if versus elif. Que son como las tres versiones, los tres sabores de decirlo. A ver. Else if y elif. Uf, qué horror. ¿Cuál preferís de estos? Yo soy de elif. Yo también. Elif. Ojo. Nevesu. ¿Elif? Hombre. Nevesu ha regalado una suscripción. Ojo. Ojo. Ahí van Chen. Ojo la Nevesu. Enhorabuena, Iván Chen, por la suscripción. Y muchas gracias, Nevesu, por regalarla. Por existir. Esto no estaba aquí planteado en el Machine Learning este. Nada. En el código. Hay alguien. Como comenta JKK Moder. Vale. Falta el que tiene el espacio. El else if con espacio, ¿vale? Tenéis la encuesta ya puesta. Ahí. Y bueno, la cosa sería esta, que si ahora ponemos aquí que el dinero es mayor o igual a $5. Uy, ¿dónde estoy? Logro desbloqueado. Machine Learning. Cuando tienes un if que está compuesto por más de tres bloques, if, else if y else, ya eso es Machine Learning. Machine Learning. Ahora sí tenemos una suscripción. Hombre. Alright. Muchas gracias, Tiso. Muy bien. Tiso 89. Este cumplía los dos condicionales, ¿ves? Alright. Exacto. Claro. Sí. ¿Tenía Amazon Prime también? Sí, se ha suscrito. Eso no lo podemos hacer. Claro, él se ha suscrito pagando, pero podría ser que tuviera Amazon Prime y estuviera suscrito a otro. Bueno, en cualquier caso, muchas gracias, Dito89. Buen año para nacer, si es que naciste ese año. Bueno. Pues yo soy de la misma quinta. Bueno. Entonces. Aquí. Yo solo digo que en el 92 hubo Olimpiadas. No sé, o sea. Just saying, chavales. Y hubo una expo, ojo. Ojo.
se juntó aquí. Entonces voy apagando. ¿Vale? Y ya tendríamos la lógica completa. Bueno, aquí se podrían añadir muchas condicionales más, como por ejemplo, de si tienes más de 5 euros y quieres regalar una suscripción como ha hecho Nevesu, o si estás suscrito a otro canal con el Amazon Prime, pues puedes suscribirte al nuestro con una suscripción normal. Pero bueno, digamos que esta sería la estructura básica de un... Vale. De un condicional. ¿Vale? Entiendo, entiendo. If, comparación, else if, comparación, y si no, pues else. O sea, si tengo Prime, entonces sí, gratis, si no, pero tengo más de 5 lebreles, sí, pero pagando, y si no, pues no. Y punto. Pues no te puedes suscribir. O tienes que esperar que alguien te regale, o lo que sea, ¿vale? Claro. Alright. Perfecto, ¿no? Pues vamos ahora ya con... Si vais a hablar del ternario. ¿Del qué? Del if ternario. Pues no sé cómo. Sí, no sé cómo se hace en Lua. El ternario es cuando lo pones en la estructura de una línea. Es que no sé cómo se hará aquí, la verdad. Eso de la interrogación, los dos puntos. Exactamente. Yo creo que Lua aquí no llega a eso. Yo creo que sí, Lua ya sí que no llego. ¿Sí? Yo creo que sí, a ver. Esto como demonios es. Que además nunca me acuerdo cómo es la maldita estructura. Era primera interrogación, ¿no? O sea, creo que tienes que poner como la variable y decir si... Si... me lo estoy inventando. Alguien lo va a poner en el... Yo creo que era así, sí. Como lo estaba escribiendo. Condición and el true or el false. A mí no me parece suficiente descriptivo. Sí, es así. Pero entonces pones así true y después ¿qué ponías? Para poner el else. ¿Else? No. Me estoy inventando más o... No, a ver. Ah, no. Vale, sí, sí, sí. Lógica, sí, sí, sí. Interrogación. Sí. O sea, sería. Exacto, sería sí. Tal que así. Vamos a poner print. Sí. Gratis. Y si no, no. No sé si se puede hacer en ternario. Uy, he dejado abierto la línea. A mí me parece que vamos, no sé si Lua permitirá este tipo de cosas. A ver. ¿Dónde he dejado abierto? Pues sí, oye. ¿Qué? ¿Pones la línea 13? Expected un paréntesis. A ver dónde falta el paréntesis. A lo mejor es la comparación lógica. No sé, la verdad. Bueno, a ver, lo van a poner print prime and si gratis or no. No sé, es que no sé cómo es la vaina en Lua. De todos modos, tampoco soy tan fan de esta... O sea, es útil en los lenguajes tener estas estructuras, pero no soy tan fan, por ejemplo, para un tutorial introductorio, porque es como que me parece más confuso. No. O sea, pierdes la parte de entender la traducción de lo que tú quieres hacer verbalmente, la semántica, a traducirla a código. Entonces, bueno. Sí. Aquí es que... Como dice Carlos, muchas puedes gracias. Leer el programa como si fuera un texto normal. Hombre, otra suscripción. Ramsuskirle. Otra persona que cumplía las condiciones. Ahí está. Mira, muchas gracias. Ha entrado, se ha saltado, no tenía Twitch Prime y se ha ido al. Así pagando, ¿no? Ha pagado. Muchas gracias. Es pudiente. Alright. Recuerda que eso te da acceso al. El Discord para suscriptores simplemente vinculando tu cuenta de Twitch Prime con la cuenta de Discord, ¿vale? Ahí tenéis las instrucciones. ¿Vale? Y bueno, por aquí la parte de los if, que son muy interesantes, y los condicionales y todo eso. Pero vamos a mi parte favorita de la programación, que son los bucles. Alright. ¿Vale? Que aquí es donde brillan los ordenadores. Porque si algo se le da bien a un ordenador es hacer una tarea repetitiva, ¿vale? Vale. Y si algo a mí me molesta es hacer una tarea repetitiva. Entonces, como se suele decir, se junta el hambre con las ganas de comer. A mí no me gusta, a los ordenadores se le da bien, pues blanco y en botella, ¿vale? Básicamente tenemos dos grandes tipos de bucles. Hay más, pero con estos dos que vamos a explicar, yo creo que se puede hacer la mayoría de cosas. Además, son bastante comunes en todos
tienen una estructura bastante parecida también en la mayoría de lenguajes, que son el bucle for y el bucle while, ¿vale? En ciertas circunstancias son intercambiables, pero depende de lo que necesites. Existen otros, pero son casi variaciones de esto, ¿vale? Eso es lo que no hay que hacer, ¿vale? Ese es un truco, chavales. En el ordenador del instituto, while true. Y cualquier cosa. El bucle tautológico. Y eso solo puede acabar bien. Por suerte, muchos lenguajes de programación pues tienen una combinación de teclas para parar cuando esto sucede. Sí. Aquí no. Creo que es control T. Y es cierto que también tienes, o sea, controles del flujo para romper el bucle internamente en el código. O sea, esto while true realmente sí tienen utilidad para procesos que tú sabes que deberían de estar funcionando indefinidamente. Por ejemplo, la renderización de un juego. O sea, es que un juego siempre tiene que estar generando fotogramas, a menos que alguien le dé la señal de exit. Para eso sí tiene sentido. Pero para los típicos problemas prácticos de primero de informática es maravilloso para ver cómo te puedes cargar el entorno de programación online y cosas así. Sí. Te peta el ordenador. Y eso, aquí tenéis el control T o termina el programa si os sucediera. En MATLAB es control C, como lo de copiar. No sé si en otros lenguajes, en Python o en uno de estos, como ¿sabéis la combinación de teclas? Pues no, la verdad. O sea, yo no sabéis si hay una combinación. Yo creo que va por la consola más que por el lenguaje, no sé. ¿Sí? Sí, no sé. Bueno, no sé. Bueno, en cualquier caso. En la consola de Linux, control C, comentaste Bill. Vale. Alright. Aquí, claro, como no tenemos consola, pues todo se hace directamente sobre esto. Bueno, la cosa es, ¿cómo se escribe un bucle for? Los bucles for, yo suelo decir que son. ¿Dormimos? Por cierto. Dormimos, sí. En rango. O sea, a grosso modo. Como a modo de introducción. Podemos categorizar el bucle for y el bucle while diciendo que el bucle for es cuando sabes cuántas veces tienes que repetir un bucle y el bucle while cuando sabes hasta cuándo tienes que repetir el bucle, ¿vale? De forma muy general, ¿vale? Mm. Luego, dependiendo del problema, pues puedes aplicar uno u otro teniendo cuidado y demás. Pero bueno. Entonces, el Lua, el bucle for, básicamente lo que le dice es cuántas veces quieres ejecutar una cierta línea del código. Por ejemplo, ya que tenemos una tortuguita, vamos a aprovechar que la tortuga tiene movimiento y vamos a hacer que se mueva hacia adelante, ¿vale? Pero vamos a hacerlo que se mueva, por ejemplo, 5 espacios hacia adelante. Entonces, para mover una tortuga hacia adelante, las tortugas tienen una, lo que se llama una API, que básicamente son una serie de comandos que son específicos para la tortuga y que te permite hacer una serie de cosas, ¿vale? Específicas. Es como código que ya ha escrito alguien antes, con funcionalidades para la tortuga y que te la da como directamente para que las puedas usar tú de manera cómoda, sin tener que estar metiéndote al código y tal, sino que te pone turtle.move y se mueve tú, alright, está guay. No tienes tú que, bueno, porque también sería bastante lío, ¿no? Tendrías que entrar en la programación de Minecraft y sería una cosa compleja. Entonces aquí simplemente escribes turtle.forward, básicamente que anda hacia adelante, y si corremos el programa, veréis que la tortuguita se ha movido uno hacia adelante, ¿vale? Estaba en el bloquecito negro. Pero si antes estaba aquí. Y ahora se movió. Y ahora está aquí. ¿Ah? Pero si estaba aquí. La magia. Y ahora está aquí. Pero si estaba aquí. Y ahora está aquí. ¿Cómo ha pasado eso? Pero con una línea de código. Eso es gracias a la magia de la programación. Me estoy enterando. O sea, porque la tortuga tenía 5 euros y era Prime, se ha movido. Esto lo podemos borrar ya, ¿cierto? La parte de arriba. Esto vale. Ya no nos hace falta. All right. ¿Vale? Entonces, si yo quisiera que se moviera dos veces, pues tendría que escribir dos veces
lo mismo, ¿no? Si lo escribo dos veces y ejecuto, ahora se han movido dos bloquecitos, ¿vale? Estaba aquí en el blanco, se ha movido al negro y otra vez al blanco, ¿vale? Es un brujo. Claro, si yo quiero dos veces, vale. Pero ¿y si quiero 70 veces? ¿Qué hago? ¿Lo copio 70 veces? Claro. Pues para evitar eso, tenemos el bucle for, ¿vale? Oh. ¿Cómo se escribe? Pues empieza con la palabra clave de nuevo, for. Luego, escribimos una variable que va a ser la que se va a encargar de almacenar. Va a ser como un contador que va a ir almacenando por qué repetición vamos, ¿vale? Le ponemos un nombre, por ejemplo, i de iteración o como queráis. Luego decimos cuál va a ser el valor inicial de esta variable, por ejemplo, i igual a 0, i igual a 1, son los dos valores típicos para iniciar. Y aquí ya depende del lenguaje, vale, pues cero. Depende del lenguaje, varía, ¿vale? En este caso, en Lua lo que escribimos es una coma y escribimos a continuación el valor máximo al que queremos que llegue, ¿vale? En este caso, imaginaos que queremos que avance 5 veces, ¿no? Como va de 0, sería hasta 4, porque de 0 a 1 es 1, de 1 a 2 va 2, ¿vale? Si empezáramos en 1, pues iría de 1 a 5, lo típico. En otros lenguajes de programación, por ejemplo, aquí es típico de ponerle una condición de parada. En plan, cuando i sea menor que... O sea, sí, mientras i sea menor que 5, por ejemplo, en este caso. ¿Vale? Pero aquí no, aquí le decimos hasta cuándo queremos que se ejecute el código. Vale. Y opcionalmente podemos ponerle, esto también es típico en otro lenguaje, un paso, ¿vale? Si no queremos que vaya de 1 en 1, pues lo dejamos aquí. Si queremos que vaya, por ejemplo, de 2 en 2... En plan, que la primera vez i valga 0, la segunda vale 2 y la tercera vale 4, pues entonces aquí pondríamos un 2, ¿vale? Pero si queremos que i valga 1, 2, 3 y 4, pues entonces aquí dejamos así tal cual. Alright. Y luego escribimos do, ¿vale? De nuevo, esto es en Lua. En muchos otros lenguajes de programación no es así, ¿vale? Mola. Como escribe ahí, bueno, ahí Pablo conecta, puesto ahí una cosa un poquillo rara, ¿no? Igual a X. Pero bueno, sí, es cierto que lo normal suele ser esto de que ponga, bueno, en otros lenguajes empiezas igual, inicias la variable, luego una condición de parada y luego cómo se actualiza la variable cada vez que se ejecuta el bucle, ¿vale? Joana Jarondo pregunta: un programa recursivo. Que nunca supo si son más eficientes o menos. Te lo digo al 90% con seguridad, pero bueno, habría que controlarlo. Pero un programa planteado recursivamente es más ineficiente. Es más ineficiente, sí. Porque para cada iteración que te metes de manera recursiva, estás accediendo a... Tienes que volver a generar la función y guardar en memoria. Ya luego la cosa cambia si metes el concepto que se llama memoization de programación dinámica. Pero si tú tienes un programa recursivo y uno con bucle for, va a funcionar mejor de manera iterativa. ¿Vale? Aunque lo otro es mucho más, a veces mucho más elegante, por así decirlo. ¿Vale? No, sí. Yo la verdad es que en programación recursiva nunca... O sea, me metí una vez. Y una y no más. No sé cómo de común será. Está guay. Pero yo no sé, ¿no? A mí sí me gusta, pero es cierto que en la vida real luego tampoco te pones a aplicarlo siempre. Es muy raro que plantees una solución de manera recursiva y digas, qué bien. Pero bueno. No, pero lo de programación dinámica sí, ¿eh? O sea, quizá la programación dinámica, podríamos hablar un capítulo del tema. La programación dinámica es como el campo que recoge también a la programación recursiva. Y es chulo hablar de eso, así que lo podríamos tratar. Pero bueno. No te interrumpo. Bueno, para clarificar, si no tengo yo malentendido, programación recursiva es un programa que se llama a sí mismo, ¿eh? Claro, es plantear un método cuya lógica también llama al mismo método. Es como que se llama a sí mismo. Y entonces, por ejemplo, si tú quieres calcular Fibonacci, tú calculas Fibonacci para dos números y dentro del método del cálculo de Fibonacci se llama para calcular el número anterior, pues también a Fibonacci del anterior y a Fibonacci del anterior, del anterior, del anterior. Y en algún punto tienes que plantear un caso base a esa recursividad, porque si no estaría hasta siempre llamándose infinitamente. Entonces llegarás cuando Fibonacci sea igual a 0 o igual a 1, ahí sí te doy el valor. Y entonces luego empiezas a resolver en cascada para arriba.
¿Vale? Entonces, tú, cuando llamaste antes ya se ha calculado el número, con lo cual puedes calcular el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Pero es bastante ineficiente de esa manera. Bueno, eso desde luego es bastante más avanzado de... pero bueno, que sepa que existe por si a alguno le interesa, ¿verdad? Total, el bucle for este, básicamente lo que te estamos diciendo es que ejecute este código desde para ir desde 0 hasta 4, ¿vale? Pues en teoría debería ejecutarlo 5 veces. Si lo... Si ejecutamos esto... Pues efectivamente estaba aquí en el blanco, ¿no? 1, 2, 3, 4 y hasta 5, ¿vale? Alright. Chastín. Esto con respecto a... ponlo aquí. ¿Que la quitó? Creo que... Ah, la cogió yo sin querer, sí. Por aquí. Ah, siguiente bucle. El bucle while, ¿vale? Ay, Dios. Uy, no, aquí no. While true. Edit. While true. Ponle while true, anda. While true print A. No, while true forward y picar. Y a tomar por viento, chaval. Bueno, técnicamente los que vierais el directo de 40 horas, no sé si os acordáis que en mi casa pusisteis una tortuga con un while true. Cuando hicimos el directo, alguien decidió enchufar una tortuga que picaba, giraba aleatoriamente y caminaba para adelante aleatoriamente. Y la pusimos, o sea, cuando todavía sigue por ahí. La pusimos sin que Roberto viera hacia dónde y ya está, y la perdimos de vista. La cosa es que cuando se sale de los chun cargados, se para. Claro, ese fue el problema. Ahí donde la pillamos en medio del mar. Allí la pobre. Pero bueno. Total, para los que no sepáis programar, que diréis, ¿pero qué están diciendo esta gente? El bucle while lo que hace es que se ejecuta mientras la condición que le das sea cierta, ¿vale? Entonces, si le dices while true, lo que le estás diciendo es mientras verdadero sea verdadero, y verdadero siempre va a ser verdadero. Entonces, lo que hace es ejecutar el programa infinito, porque es una variable que no cambia, y entonces siempre va a ser cierto y siempre se va a seguir ejecutando. ¿Vale? Una tautología. Aquí sí. En este caso tendríamos que poner algo que sí que cambiara. Y lo que a mí se me ha ocurrido, por ejemplo, porque era una cosa que he usado algunas veces aquí en Minecraft, es que en vez de decirle avanza 6 pasos, una cosa que le puedes decir a la tortuga es avanza hasta que te choques con una pared, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, eso se puede hacer de varias formas. La forma más sencilla es utilizando el turtle forward, ¿vale? ¿Por qué? Porque turtle forward, si miramos en la wiki, de la API de ComputerCraft, turtle forward, además de hacer que la tortuga avance, te devuelve un booleano. Joder. O sea, te devuelve si es verdadero o falso, que lo que representa es si la tortuga ha podido avanzar o no. Es decir, que si no puede avanzar, te devuelve false. Y si puede avanzar, te devuelve true. Mira que forward podría caminar solo y ya está, pero no, ¿eh? Te devuelve true y false. Sí. Ojo, ¿eh? Esos ingenieros... Es este tipo de bucle. Esos ingenieros... Madre mía, es que... todo en una función. Que es la misma claro, función. No hace falta escribir nada más ahí abajo, entonces. Ya está. Porque lo único que hace es, cuando entra el bucle, lo primero que hace es intentar avanzar. Si puede, avanza y además devuelve true. Entonces, como es true, el while se sigue cumpliendo y sigue avanzando. Otra forma de hacerlo es utilizando aquí una función que creo que se llama inspect o algo así, que te detecta si tiene un bloque delante. Y luego poner el turtle forward dentro del bucle. Pero en este caso, como lo hace todo la misma función, pues... no nos hace falta, ¿no? Right. De hecho, si ahora lo ejecutamos, pues veréis que va a seguir andando. Ay Dios, que se choca. Y cuando se choque, se para el programa, ¿no? Oh. Ahí está. Joder. ¿Vale? Vaya invento. Y bueno, y esos son los bucles principales. Ahora, con estos dos bucles, a ver si en 10 minutos nos da tiempo, vamos a intentar hacer... el algoritmo de la mano derecha, ¿vale?
Alright. Yo una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención es, solamente hay estos tres algoritmos, digamos, están los condicionales y los bucles y ya está. Principalmente son estos los que se usan. If, sí. For y while, básicamente. Sí. Solamente hay esto porque, o sea, me llama mucho la atención que se pueda hacer todo lo que se puede hacer con programación con esos tres métodos, básicamente. Pues sí, o sea, a ver, cuidado que te va a atacar una araña. Eva. La peor paella. Sí, hay más controles de flujo, por ejemplo, está el switch, pero bueno, realmente okay. Sí, internamente. Por eso es un if. Claro, sí, o sea, todo puede estar reducido a eso. De hecho, yo creo que cuando se dice que un sistema es, aquí voy a patinar muchísimo, pero cuando es Turing complete, creo que es porque tienes un sistema que puede permitirte hacer saltos en una ejecución de instrucciones secuencial y otra cosa más, que son como hacer un if y hacer un for, y ya solo con esto puedes programar casi cualquier cosa o cualquier cosa. Un sistema de computación universal. Me parece impresionante eso, que con estos tres ladrillos puedas montar lo que sea. Sí, o sea, sí. Eso es lo que me llama mucho la atención de la programación. Hombre, no, que lo digas tú siendo químico, que con electrocutón puedes hacer todo. Bueno, sí, pero a ver, es diferente. Es diferente. Los elementos no los haces tú, ya están hechos. Sí, hay, sí. Hay otro, creo que es el go-to o algo así, ¿no? Que es una cosa un poquito... El go-to ya es a nivel más de ensamblador. Ya, también. Ensamblador. Es que hay un juego, algún día a ver si hacemos un vistazo por ese juego. Un paseo, perdón, no un vistazo. Porque está muy chulo, que es también para... No es para aprender a programar, pero prácticamente te sirve para aprender a programar. Mola. Que se llama Human Resource Machine. Vale. Que básicamente es una persona que le tienes que dar órdenes como si fuera una máquina para que haga un cierto trabajo. Está súper chulo. Es muy divertido. Mola. Pero bueno, ya de eso hablaremos otro día. Mola. Vale, pues dale caña porque tienes 4 minutos para terminar el algoritmo. Bueno, hacker, pues, venga. Muy rápido. Me abro aquí lo de como en el hormiguero, ¿no? Lo que hicimos en el ensayo, lo que el programa que escribí en el dedo. Sí, pero... sí, 4 minutos menor que, o sea, si minutos menor que 4 igual abrir repositorio de código. ¿Qué narices? Voy a importarlo directamente de Pastebin. Claro. Y lo comentamos, ¿no? Ahora que ya sabemos. Y así se programa, chicos, copiando código de internet. Si es que ya lo decía yo al principio, Stack Overflow. No, pero este código lo he escrito yo, Dice. Pregunta por aquí, Carlos, si es recursividad rehusar los isómeros para explicar grafos. No, porque yo dije que la recursividad gasta recursos y yo no gasté recursos para hacer programa. No gasté ni tiempo, ni nada, ni energía. Total, vemos un... El día que cierren Stack Overflow van a quedar 4, dice. Total. Ya ves. Vale, dale caña. A ver, cuenta. Yo una vez a una profesora mía que ya programaba de antes de la época de internet, decía, pero ¿cómo programabais ustedes antes de internet? Es que eso no se explica. Pues, eso no puede ser. Pues bien, básicamente. Pero bueno. Bueno, lo que hace el programita es lo siguiente, es bastante sencillo, ¿vale? Si os fijáis debajo del dedo, si os acordáis también de cuando vimos el programa, abajo hay una lana verde en la entrada y a la salida hay otra lana verde, ¿vale? Entonces lo que hago es, utilizando el comando arriba, desde arriba, turtle inspect down, ¿vale? Lo que hace es mirar las características del bloque que tienes exactamente debajo, ¿vale? La tortuguita mira lo que tienes exactamente debajo. Y entonces, esa función, que de nuevo es de la API de la tortuga, te devuelve dos datos, ¿vale? Por un lado, te devuelve un booleano, que es si ha detectado algún bloque debajo. Y por otro lado, te devuelve una tabla con la información del bloque que tiene debajo, ¿vale? Vale. En este caso,
la tabla incluye dos datos. El nombre del bloque que tiene debajo, en este caso sería wool, ¿vale? De la lana. Y los metadatos, que básicamente es cuando un mismo objeto tiene distintas propiedades, o puede tener distintas propiedades, pues te devuelve la propiedad en concreto. Por ejemplo, en el caso de la lana, el mismo bloque de lana puede tener distintos colores, ¿vale? Es decir, de lana verde, lana azul, lana roja, lana cian. Pues entonces, todos esos bloques se llaman lana, pero cada uno tiene una metadata diferente, ¿vale? Pues toda esa información se almacena en la segunda variable que devuelve el inspector, ¿vale? Entonces, lo que hace el programa nada más iniciar es mirar el bloque que tiene debajo y avanza un bloque, ¿vale? Y mira si el bloque que tiene debajo es la salida, porque a lo mejor es un laberinto muy sencillo y ya llega a la salida, ¿vale? Vale. Lo que hace, mira el bloque que tiene debajo y almacena la información en la variable que en este caso se llama data. ¿Vale? Y entonces, ya más abajo lo que hace es decir, mientras el nombre del data.name es el nombre de el bloque que tiene debajo actualmente. Vale. Sea distinto. O sea, esto de aquí es el desigual, ¿no? El desigual, es cierto que... Vale. O sea, esto es para comparar si son diferentes. Como lo contrario a si son iguales, ¿no? El igual vale. Igual es para comparar si son iguales. Y con el moñito ese, que creo que estaba... ArcGR4, me parece que era. Se escribe esa... Tiene un nombre. Cedilla, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. ¿Cedilla? Cedilla. Pues no sé, si alguien no lo puede confirmar, que nos lo diga ahí en el chat. No, virulilla o algo así. Ah, sí, también, sí puede ser. Bueno, no sé. La cosa es que poniéndolo así se escribe si es diferente, ¿vale? También podría haber usado el not. Poner not y entre paréntesis esto, ¿no? Bueno, básicamente lo que hace es comparar si el nombre del bloque que tiene debajo es igual al nombre, o sea, es distinto del nombre del objeto de la entrada, o en este caso de la salida, que es el mismo, o el metadata es diferente, es decir, porque yo me olía, digo, esto va a venir aquí, alguien me va a cambiar uno de los bloques de tierra y me va a poner una lana de otro color y me la va a liar. Entonces, para evitar eso de que no pasara, pues también comprueba la metadata, básicamente me dice que este bucle se ejecuta mientras... el nombre del bloque que tiene debajo sea diferente o la metadata sea diferente, ¿vale? Y entonces lo que hace es gira, si es diferente, pues entra en el bucle. Si no, pues termina el bucle y se acabó el programa. Si es diferente, se gira a la derecha, porque las tortugas no tienen sensores a la derecha, solo tienen sensores delante, arriba y abajo. Entonces, para ver si tiene una pared a la derecha, se tiene que girar, no puede tener la mano puesta. Se gira y ahora dice, esto se me ocurrió, la verdad es que fue curioso. El Turtle Detect lo que hace es mirar si hay un bloque delante. Y entonces dice, mientras detecte un bloque delante, gira a la izquierda. ¿Vale? Esto lo que hace es, si hay un bloque a la derecha, pues entonces es como si tuviera la mano pegada a la derecha. Y entonces por ahí no puede avanzar. Entonces gira a la izquierda. Si delante no tiene bloque, pues significa que puede avanzar por ahí. Y entonces se saltaría el bucle y ya pasaría a la línea inferior que pone avanza. Pero si delante tiene también una pared, como puede ser, por ejemplo, si llegas a una esquina, a tu derecha hay una pared, pero delante tuya también hay una pared. Entonces tienes que seguir girando a la izquierda. Si por lo que sea, has llegado a un callejón sin salida, a tu derecha hay una pared, delante tuya hay una pared y a la izquierda hay otra pared. Entonces tienes que seguir girando a la izquierda, claro. ¿Vale? Mientras detecte una pared delante tuya, pues sigue girando hasta que dejes de detectar la pared. Y una vez que ya no haya pared, pues avanza.
Y ya vuelve. Lo que hace es, una vez que avanza, detecta si el bloque que tiene debajo y vuelve a empezar el bucle. Alright. Si el bloque no es el mismo, o sea, si no es el mismo bloque que la entrada, ni tiene el mismo metadata, pues, y así continúa ad infinito hasta que llegue al bloque final. Alright. Mola. ¿Se ha entendido más o menos? Mola. Sí, sí. Vale, dale caña, a ver. Ejecutamos y veré. Ahí está. ¿Otra regla de la mano derecha para aprender? Ojo. Ojo. ¿Ves? Se gira a la derecha. Como hay un bloque, se gira a la izquierda. En este caso, se gira a la izquierda dos veces. Porque hay tanto a la izquierda como a la derecha. Aquí hay un callejón sin salida. Pues tienes que girar tres veces. Ay. Muy bien. Dice el oro desbloqueado que un update top a este código sería ir dejando redstone para simular el rastro para volver. Esto lo hizo Roberto en el programa de laberintos. Sí, ahora lo podemos enseñar rápidamente. Para verlo de manera visual. Ese fue con el de Tremouse. El de Tremouse si te de, o sea, aquí está nuestro laberinto. Es que, claro. El problema de este es que haciéndolo así te deja redstone en sitios que no son parte del laberinto. Claro. O sea, de la solución. Porque, por ejemplo, ahora está saliendo de esta zona. Y esta zona no es parte de la solución. Y, sin embargo, te la dejaría marcada con resto. Claro. El que de verdad te deja... Es lo que habéis comentado. El de Tremouse sí te deja la marca por el laberinto. Quien quiera ver que no haya visto ese capítulo, pues tiene aquí el resultado de lo que fue ese capitulazo también. Y lo podéis rescatar desde el canal de Senia de YouTube. Están todos los capítulos resubidos ahí. Ostras, que se me traba. Y podéis verlo. Así que mola mucho. Y con esto. Acabando. Alright. Muy bien, Pequeño. Vale. Eso merece también una suscripción. Ojo. Roberto, tienes que ir cerrando porque ya son y 20. Y tenemos que ir dándole a Sopa. Ya, ya. Por suerte no tengo más nada que contar. Bueno, por petición. Que viene apurado. Por petición popular, ¿me vas a permitir hacer esto? ¿El qué? Lo estaban pidiendo. ¿Qué pasó? Y puedes acabar el capítulo mirando fijamente a pantalla. Mientras poco a poco se va desconectando las cosas. Y van desapareciendo elementos. Desaparezco yo. Hasta luego, gente. Está volviendo a ocurrir, como no, como siempre. Y adiós.